Bueno, vos sabés que justo hablabas del porte físico, Marian, y él es misionero, es de una localidad muy chiquitita de Misiones que se llama Corpus Christi, que tiene solamente 3.000 habitantes. Mira. Esto está a 80 kilómetros de la capital. Y le llamaban ya desde chiquito pie grande, porque era gigante en su adolescencia. De verdad, era muy, muy alto. Y por eso integró antes... No, no. Pues dale, Rochi, dale. No se puede conocer esto así. Rochi, dale. Perdón. Integró el seleccionado de básquet en... ¿Adivina dónde? De Misiones. Sí. Ah, la provincia. Argería, no, ah, vos sos quería, un niño índigo. Yo quería que Marian me pregunte, ¿en Ferro? No, pero vos me arruinás todos los chistes. Todos los chistes. ¿Dónde pará, ¿y era en Misiones? Era en Misiones, exactamente. Sí, ¿dónde vas? Pero ustedes son todos superdotados. Ustedes me están cagando a mí. No, pero la pregunta era obvia, la respuesta. Pero yo quería que me diga en Ferro, porque él siempre juraba con Ferro y pero Ferro. Pero le diste toda una entonación que yo esperaba que la respuesta fuera yo Los Ángeles Lakers. Si el pino de Corpus Christi juega al básquet, adivina dónde jugó. ¡En Misiones! ¡Genial! No podía fallar. Yo ya le entiendo la psicología a Rochi. Yo ahí en Misiones. Ya jugaba en Osurrutia. Bueno, ahí está. Ahí está Pitana, están viendo. Mirá qué alto que era en comparación de sus compañeros de básquet. Aparte, tenía el pelo largo. ¿Viste que aparecieron la foto de los documentos de él de pie? Sí, unas pelos tenía largos. El pelo súper largo. Después de esto, él dijo... es hijo de un hombre que maneja camiones, un camionero, por así decirlo, un chofer de camiones. Y le había dicho, papá, comprame una pelota de fútbol que voy a ser futbolista. No, déjate de joder, vive con la pelota. Le compró la pelotita, niño. Finalmente se puso a jugar al fútbol. Jugaba muy bien al fútbol hasta que un día dijo, yo quiero estudiar esto. Pero antes de llegar a árbitro, ¿saben por dónde pasó? ¿Por dónde pasó? Por la actuación también. No jodas. ¿Cómo la ve? Sí. ¿No hay algún material para ver? ¿Tenemos material? Ahí tenemos algo, ahí tenemos algo. No es me ese, claramente. Es un extra que está al fondo. Porque esta es una película que se grabó en Misiones con Diego Torres y un montón de elenco que se llamaba La Furia. ¿Se acuerdan de esa película? Sí, ¡Guardia! ¡Guardia! Ahí está. Donde le peina la araña en la. ¿Sí? Sí. Bueno, en esta película hizo de un personaje también de un policía de extra, que no es este, pero está ahí al fondo, en esta escena. Igual si vos me hubieras dicho que es Pitana, te también, ¿no? Yo te la creía. Sí, 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 bastante parecido. Para, vamos a decir que es Pitana, vamos a decir que es Pitana. Pero este tiene Pitana. Canas, chico, tiene canas de la película peluca, de 1895. Este es Pitana. Debe ser. Bueno, también fue Pato Vica. Mira. Sí. Él pasó por Corrientes, ahí jugó al fútbol, después se vino para la capital y fue Pato Vica en algunos ¿tenés lugares? ¿Tenés alguna foto en la puerta de Tequila o algo? No, pero tenemos busca vida, ¿no? Busca vida, el atorrante, básicamente. Sí, me gusta. Sí, busca vida. A ver, búscame, Marcelo. Argentino pura cepa. Bien argentino. Bien. Ah, no, se casó bueno, también. No, yo pensé que era un tuit. Bueno, eso te iba a contar. Ahí está, ¿qué es esto? Ah, felicitaciones, mi amor, explota mi corazón de alegría. Bueno, resulta que se casó con Romina Ortega. Romina Ortega también de Misiones. Ella es una embajadora del fitness. La hemos visto por su cuerpo, todo escultural. Tremenda. Se casaron en el año 2015, después de una polémica declaración y romántica que él le hizo en cámara. Después de un partido le dijo, mi amor, nos casamos el domingo, te amo. Después de un partido, ¿viste? Cuando le hacen al micrófono. Al micrófono. Se casaron, ¿sabés dónde, Marian? ¿Dónde? En un catamarán en el río Paraná. ¿Cómo la ves? Qué original. Sí, qué original. Tenemos fotos de ella. Podemos meter un primer ahí plano. Ahí se está casando Pitana con Romy Ortega. Mirá ahí qué lindo. Está. Sí, paren. Pitana, ¿qué es el reloj? ¿El reloj? Es muy lindo, Pitana. Es muy de árbitro. No, pero y aparte, este reloj, que este reloj... Es un GPS. Para mí es un GPS. Te paga la cuenta, va barra pipago, este reloj. Muy de árbitro ese árbitro. Vamos a conocer un poco de Romina, si la producción lo dispone. De Romina, la esposa. Yo quería ver la foto. Una bomba, Romina. A ver. La foto de perfil. No tenemos foto de Romina. La foto de perfil. Pon el Twitter. Pon el Twitter antes. Yo te había tuiteado. Ay, Gonzalo. ¿No le puedo hacer con el Jimmy un primer planito a la foto? Es que vas a ver 42 píxeles de la pantalla. Qué lindo. Bueno. Perdón. Vos sos de los que veía el canal codificado y hacía así. Pero es tremendo. Es una chica muy bonita. Ahí está. Ahí está. Preciosa. Mirá qué linda pareja. Bueno, venga, también canta bien. Una pareja muy linda que se casaron hace un par de años y, bueno, consolidan su amor. Ella ya es una embajadora del fitness y en el Mundial 2014 se hizo muy, muy popular en las redes a través de, por supuesto, mensajes a su querido esposo. Hermoso, me encanta. La verdad que sí, me gusta. La capitana, ojalá le vaya muy, muy bien en la final. Se lo merece. Porque Messi... Si es el broche de su carrera, está muy bien. Sí. Un detalle, ojalá. Hablando de que le vaya muy bien en la final, Elizondo tuvo la situación del cabezazo de Zidane a Materazzi en aquella final. Una situación, vaya si importante para un árbitro en una final tener que resolver. Jugada que él dice que se la avisan, pero en realidad se la dijeron de arriba. Pero no estábamos hablando de él.
No, pero por ahí jugaba. No, un dato al pasar. Un dato al pasar acerca de que la última vez que sucedió fue un partido donde una situación muy importante, con el hecho de ojalá le vaya bien. Absolutamente. Bueno.